Hola chicas guapas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas oficialmente a nuestro Jueves de Marea. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Como pueden ver, estoy en un nuevo setting porque no estoy en la oficina. No estoy en la oficina, me vine de vaga a la playa este fin de semana, pero por supuesto que me traje mis cosas. Estoy transmitiendo desde mi cuarto, ¿ok? Desde mi cuarto aquí en la playa para tener nuestro Jueves de Marea. Hola, Rosy. Espero que me vean bien. Intenté arreglar mi cuarto, si les enseño está de que mi cama ahí atrás. Pero bueno, la idea es simplemente hacerlo funcionar con lo que tenemos. ¿Están de acuerdo? Vean, les voy a enseñar a ustedes que antes de que ponga en vivo todo, aquí está mi cuarto literal. Y yo, bueno, lo puse como en este setting para que se vea más mono. Pero bueno, me vine, les digo, de vaga a la playa el fin de semana. Entonces, no hay más. Hay que cumplir, por supuesto. Un gusto enorme verlas. Como pueden ver, estoy como un poquito mormada también, pero bueno, no pasa nada. Nada más quiero ver que estemos en vivo en todos lados. En vivo, en vivo. Ok, y listo. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas a nuestro Jueves de Marea. Qué emoción más grande estar aquí con ustedes. Gracias por conectarse, gracias por tomarse este tiempo para consentirnos, para apapacharnos. Para todas las personas que es su primer Jueves de Marea, les voy a platicar un poquito la dinámica y entramos de manera inmediata a nuestra clase, que tenemos muchísimas cosas que hacer. Primero que nada, necesitamos un poco de nuestro producto Marea. Puedes utilizar cualquier aceite Marea que ya tengas en tu casa. En caso de no tener tu aceite Marea, utiliza algún serum, alguna crema, algo hidratante que tengas por ahí que puedas utilizar para nuestra clase, ¿va? Ahora, probablemente a lo largo de la clase te van a surgir alguna que otra preguntita, las puedes ir anotando. Sin embargo, lo más probable es que no lo pueda ver porque normalmente me están bombardeando por todos lados. Ahorita les enseño cómo tengo acá, de que cámara por acá, mi celular por acá, la computadora aquí. Entonces, normalmente no veo las preguntas como que de manera inmediata y es por eso que al finalizar la clase simplemente me quedo aquí como para cotorrear, ver, responder, etcétera, ¿ok? Entonces, yo el día de hoy voy a utilizar el aceite rejuvenecedor. La verdad, me los voy cambalacheando. Y como ahorita, como pueden ver, estoy de vacaciones express, siempre me traigo un aceite diferente. Bueno, el anticelulitis siempre me lo traigo, pero más ahorita que estoy en la playa y me hago con el drenaje linfático completo. Pero ahorita traigo el rejuvenecedor que tiene jojoba, almendra y vitamina E. ¿Sale, vale? Bueno, ya todo el mundo tiene su aceite, estamos listas para empezar a trabajar. Ok, déjenme pongo por acá. Sale, vale. Un segundito. Todos me decían, ¿de verdad te vas a llevar las cámaras y los tripiés el fin de semana? Y yo, sí, de verdad, hoy en el aeropuerto, sí. Yo con todo mi equipo para transmitir en vivo. Y yo, sí, de verdad, me voy a llevar todo. Me vale, ¿ok? Buenísimo. Vamos a empezar. Entonces, para mí es muy importante como que nos tomemos este momentito para tener una toalla por aquí, no sé dónde la dejé, para simplemente asegurarnos de dejar ir a medida de lo posible todo lo que nos agobia, toda la semana pesadísima que tal vez tuviste, todas las cosas y pendientes que aún no has resuelto, pero simplemente relajarte, estar aquí, gozar. Ya hiciste este ratito importantísimo para ti, así que vamos a sacarle el mayor provecho, ¿va? Si alguien se quiere tomar una foto como para ver el antes y después, es momento de hacerlo. Y ahora sí, nos vamos a arrancar. Hola, Wendy, buenas noches. Buenas noches, hola Rocío, Rocío, ya te saludé hasta Chicago. Ok, bueno, vamos a empezar. Listo, todo mundo, tomamos dos inhalaciones profundas, profundas, profundas. Mi micrófono, un segundo. Profundo, profundo, ahora sí, tomamos dos inhalaciones profundas.
te llenas de energía y liberas todo eso que no te funciona. Una vez más, arriba, arriba, arriba. Inhalas profundamente, entrelazas tus dedos y estírate por completo. Al exhalar me vas a llevar los hombros hacia atrás. Muy bien. Y al mismo tiempo voy a ir con mi cuello liberando la tensión de un lado al otro. Deja tus hombros estáticos y tu oreja va de un intentando tocar un hombro y el otro. En 3, 2, 1. Entrelaza ambas manos por atrás de la cabeza y ejerce presión hacia abajo. En 3, 2, 1 y voy a liberar. Es momento de aplicar aceite, regla de oro. Utiliza cuanto aceite sea necesario. Si tu piel te pide más aceite, se lo das, por favor. ¿Va? Vamos, aplicamos aceitito. Y vamos a ir en una rutina bastante, bastante completa. La idea es que tengan una probadita de lo que es el método Marea, de lo que hacemos dentro del Club Marea. Entonces, ya que tengamos aceite en toda la zona del cuello y la línea mandibular, vamos a comenzar con esa activación ganglionar, colocando 4 dedos de ambas manos sobre las clavículas y simplemente vamos a empezar a hacer pequeños toquecitos en 10, en 9, en 8, 7, 6, 5, 4, en 3, 2, 1. Voy a ir con mi mano derecha para la clavícula izquierda, colocando el dedo medio por debajo de la clavícula, el dedo índice por arriba. Simplemente vas a deslizar de un extremo al otro, en 3, en 2, en 1 y lo vamos a cambiar lo mismo, pero del lado contrario. Eso es, durante toda la clase no nos vamos a olvidar de nuestra respiración. En 3, en 2, en 1 y me voy a quedar. Voy a ir desde, con mis 3 dedos, voy a ir desde el lóbulo de mi oreja deslizando hacia la clavícula. Desde el lóbulo de la oreja deslizando hacia la clavícula. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a quedar. Voy a ir con mis dedos pulgares deslizando desde el mentón hacia las orejas. En 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1, coloca los dedos medios por enfrente de las orejas, los dedos índice por atrás y subes y bajas, en 10, en 9, en 8, 7, 6, 5, en 4, 3, 2, el mismo ejercicio que deslizamos por el cuello, pero partiendo en vez del lóbulo de la oreja, desde la parte de enfrente y de atrás de la oreja, en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me voy a quedar ahí solamente de un lado con ambas palmas en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y lo voy a cambiar en 10, en 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puños cerrados al costado de mi cuello y simplemente vamos a hacer círculos bien, bien grandes. En 10 al costado. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Solamente de un lado voy a ir alternando con mis puños cerrados hacia abajo. En 10, en 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, cámbialo en 10, en 9, 8, 7, 6, en 4, 3, 2, 1, me voy a quedar al costado de mi cuello y simplemente círculos grandes, 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a quedar. Voy a ir con mis puños
cerrados desde el mentón hacia las orejas, alternando en 10. Si necesitas aplicar más aceite como yo, lo haces. 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1, y las palmas van hacia abajo, lo mismo en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, en 4, 3, 2, 1, y deslizo hacia mis clavículas. Voy a ir con mis dedos pulgares por debajo del mentón y simplemente desliza hacia afuera en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a ir con mis dedos índice por arriba de mi mentón y voy a deslizar las orejas. Estamos trabajando por arriba y por abajo de la línea mandibular y me lo vas a dar en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y voy a deslizar hacia mis clavículas. Solamente de un lado voy a ir con los puños cerrados, alternando en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia de lado, voy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, palmas hacia abajo y voy a deslizar desde el mentón hacia las orejas, 1 y 1 y voy 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y lo voy a deslizar, nuevamente dedos pulgares por debajo del mentón, dedos índice por arriba y voy a deslizar desde el mentón hacia las orejas en 10, en 9, en 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1 y me voy a quedar deslizando hacia las clavículas. Voy a abrazar mi cuello desde la parte de atrás para liberar los hombros. Desliza hacia enfrente, llevando hacia la clavícula. En 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a quedar. Vamos a aplicar aceite por la parte de arriba de la línea mandibular. Vamos a ir con todo el tercio medio, lo que es surco nasogeniano, cachetitos, pómulos, nariz. Entonces todo tiene que estar lleno de aceite. Voy a ir con mis dedos pulgares por debajo de mi mentón, 4 dedos hacia el techo y voy a deslizar hacia mis orejas, pasando por debajo de la línea del pómulo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, en 4, 3, 2, 1 y me voy a quedar justo debajo del mentón con los dedos pulgares y con los dedos índice vamos a liberar toda la tensión en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a quedar. Voy a ir con mis dedos medios, dedos índice, desde el mentón, abre la boca, desliza hasta el costado de la nariz. En 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a quedar al costado de la nariz y simplemente le voy a dar vueltas y vueltas y vueltas. En 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3,
en dos, en uno. Voy a ir con esas mismas manos por debajo de la línea del pómulo hacia la parte de arriba de las orejas. En 10, en 9, mi dedo índice es el que está guiando, el resto de los dedos simplemente están de apoyo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y los puños van cerrados. En 10, en 9, 8, 7, 6, 5, en 4, 3, 2, 1. Dedos medios, dedos índice al costado de la nariz y simplemente vamos a hacer círculos, círculos, círculos. En 10, en 9, en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y me voy a quedar desde el mentón por el surco nasogeniano, llegando hasta el costado de la nariz. Abre bien la boca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me voy a quedar dedos medios, dedos índice doblados entre la boca y la nariz. Voy a deslizar hasta el inicio del pómulo. Abre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me voy a quedar con estos mismos dedos y vas a ir al costado de la nariz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Puños cerrados por debajo de la línea del pómulo hasta la parte arriba de las orejas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo voy a deslizar. Dedos pulgares por debajo del mentón, dedos índice justo en el surco nasogeniano, llegando hasta el costado de la nariz. Abre la boca, desliza las orejas, drena las clavículas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me voy a ir al surco nasogeniano únicamente con los dedos índice. Los colocas en el surco, ejerces presión y simplemente voy a deslizar, deslizar, deslizar. O sea, en su mismo eje le damos la vuelta, ¿va? En 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y me voy a quedar de dos dedos, dedos índice al costado de la nariz y simplemente le doy vueltas. 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 2, en 1. Coloca los dedos pulgares por debajo, dedos índice justo en el surco nasogeniano, llegando hasta el costado de la nariz. Abre la boca, desliza las orejas, drena a las clavículas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y solamente de el lado del cuello derecho voy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cámbialo. Voy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, puños cerrados. 10, en 9, 8, 7, 6, 5, en 3, en 2, en 1, y lo voy a cambiar en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Uno, me voy a quedar nuevamente 2 pulgares por debajo del mentón, 2 índices, hacemos este trabajo de drenaje completo. Abre un poco la boca, desliza hacia las orejas, drena las clavículas en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y me voy a quedar con los 2 índices doblados entre la boca y la nariz. Desliza hacia afuera, topa hasta el inicio del pómulo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y me voy a quedar mano izquierda por debajo del surco derecho y los 4 dedos de la mano derecha dan y por arriba del surco, y simplemente alternamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y lo voy a cambiar en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y lo voy a cambiar, lo mismo voy en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y lo voy a cambiar en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, en 4, 3, 2, 1, nuevamente coloca los 2 pulgares por debajo del mentón, 2 índices justo en el surco nasogeniano, llegando hasta el costado de la nariz, abre la boca, desliza las orejas, drena las clavículas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, 2, 1, y me voy a quedar. Vamos a ir, vamos a aplicar aceite en todos lados donde no tenemos aceite, o sea, en toda la parte de los ojos, va, frente, entrecejo, todos lados. Ok, excelente trabajo. Voy a ir con mis dedos medios justo debajo del lagrimal y hacemos circulitos. Circulitos, circulitos, era 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a bajar hacia la nariz y subo. Bajas haciendo circulitos y subes. En 10, en 9, en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y me voy a quedar solamente con los dedos medios al costado de la nariz y simplemente vamos a hacer círculos, 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 10. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y me voy a quedar. Voy a ir nuevamente con mis dedos índice, más bien dedos medios, desde el final de mi nariz y voy a subir en círculo y voy a deslizar. O sea, estamos haciendo lo mismo pero al revés, ¿ok? En vez de bajar en círculos y deslizar hacia arriba, vamos a subir en círculos y deslizar hacia abajo, ¿va? Subo y deslizo, subo nuevamente y deslizo, subo, deslizo, subo, deslizo, esa es, subo, deslizo, subo, deslizo, subo, y me voy a quedar al costado de la nariz. Dale vuelta, vuelta, vuelta. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3,
2, 1. Me vas a dar ese trabajo de drenaje completo en donde tus dedos índice van en tu surco nasogeniano. Abre la boca, desliza hacia las orejas, drena las clavículas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y solamente nos vamos a quedar de un lado en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y lo voy a cambiar de lado en 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a quedar, ok. Vámonos nuevamente a los ojos. Voy a ir con mis dedos índice doblados como si fueran un ganchito y vamos a colocarlos justo al inicio de la ceja. Vamos a colocar, ¿va?, mi dedo índice y ejerce presión con la cabeza hacia abajo. Sostengo ahí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, libero. Nuevamente inhalo, exhalo y vámonos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1. ¿Ves cómo empiezo a hacer movimientos bastante pequeños? Inhalo, exhalo y repito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y voy a liberar la tensión. Voy a ir con mis dedos índice doblados desde desde mi entrecejo. Voy a deslizar hacia afuera en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a quedar con mis dedos índice nuevamente dobladitos y voy a hacer circulitos en mi 100, en 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, lo mismo, desde el centro en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, quédate y circulitos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1, última vez lo mismo, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, en 3, en 2, en 1 y me voy a quedar, dale vueltas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voy a ir con mis dedos medios y mis dedos índice y le vamos a dar vueltas a todo el ojo de afuera hacia adentro. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me voy a quedar, voy a ir con mis dedos medios y mis dedos índice y vamos a recorrer la frente de un extremo al otro en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1, 4 dedos de cada mano sobre las cejas y deslizas hasta la línea del pelo. En 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a ir de un lado al otro con esa palma completa. En 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vámonos. En 3, en 2, en 1. 4 dedos de cada mano sobre las cejas y deslizas hasta la línea del pelo. En 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de un lado al otro en 10, en 9, 8, 7, en 5, 4, 3, 2, me voy a quedar justo en el entrecejo y con mis dedos medios y mis dedos índice de manera vertical voy a deslizar desde el centro hasta la línea del pelo alternando mis manos y voy en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, misma idea pero ahora horizontal, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, 2, 1, vertical, 10, 9, 8, en 6, 5, 4, 3, 2, horizontal, en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y me voy a quedar con mis dedos medios y mis dedos índice y simplemente abre el entrecejo en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1. Toma el inicio de la ceja con dedo pulgar y dedo índice, separa de la fase y simplemente dale unos pequeños movimientos en 10, en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y lo voy a soltar. 4 dedos de cada mano y desliza hacia arriba en 10, en 9, 8, 7, 6, 5. Y lado a lado en 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Mano izquierda por arriba de la ceja y voy a ir con mi dedo índice derecho solamente deslizando. Una vez que deslizo por toda la ceja, con la mano de apoyo, elevo en 10, 9, 8, 7, 6, en 4, en 3, en 2, en 1 y vamos a cambiar de lado, lo mismo voy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1 y lo voy a soltar. 4 dedos en cada ceja y deslizas hasta arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Voy a ir con mis dedos pulgares. Último drenaje por debajo de mi línea mandibular. Dedos índice justo en el surco hasta el costado de la nariz. Abre la boca, desliza hacia afuera y drena. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1 y lo voy a soltar. Voy a ir
Inhalando profundamente, exhala una vez más. Arriba, arriba, arriba. Y te das ese aplauso gigantesco que te mereces. Bravo, gracias por estar aquí. Vamos a estirar un poquito nuestro cuello. Mano derecha va por arriba de la cabeza, mano izquierda va justo en el hombro. Inhalo y al exhalar elonga el cuello por completo. Súper, Wendy. Bien, Rocío. Eso, Rosy. ¡Ay, no! Está divino tu perro, Rosy. Les encanta el aceite. Las mías todo el día me están chupando. O sea, me persiguen y me lamen todo mi aceite. Muy bien. Inhale, cambio. Voy con mis manos por atrás de mi cabeza. Bajo. Arriba. Y listo, chicas guapas. Gracias, gracias, gracias por conectarse, por tomarse el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo misma, personalmente, bravo, 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 bravo. Gracias. Yo les voy a subir ahorita, voy a dejar la clase en Instagram. Se queda en YouTube, en Facebook. Para mi club, mañana mismo, tempranito, yo personalmente voy a subir la clase. Todavía no va a estar, no va a estar a doble cámara porque no me puede traer dos cámaras en el avión. Yo voy a hacer un insulto, ya saben. Pero le subo con cámara, con micrófono y todo el relajo. Y voy a aprovechar que estoy en la playa para grabarles muchos de rutinas de drenaje, ¿va? Porque vengo a la playa, siempre hago mis rutinas de drenaje, pero vengo a la playa y le echo más ganas porque me quiero poner mi bikini y todo este asunto. Entonces le doy con todo, ¿va? Pero bueno, si tienen dudas, por favor, gracias a ti, Delia. Gracias, Rosy. Mil gracias. Mil, mil gracias. Qué bueno. Para es... Gracias, Gaby. Bienvenida a la comunidad, María. Qué bueno que es tu primera vez. Estamos aquí felices de recibirte. ¿Qué clases de aceite uso? Uso todos los aceites de Marea, que los puedes conseguir en mareskin.com. Marea. Tenemos muchos aceites. Qué bueno que les gustó. Besos hasta Colombia. Bye, pita de mi corazón. Rosalba, siempre es una lata entrar la primera vez, pero es en lo que te acostumbras y ya listo, no te van a pasar y ya vas a saber dónde están las cosas. Si necesitas ayuda, please nos avisas, porque justo lo que quiero con mis chicas de soporte y todo mi equipo es que estén ustedes tranquilas y nosotras nerviosas, ya saben. O sea, si necesitan algo, si no entienden dónde está el asunto, me avisan para poder literal con calma enseñarles y todo. Edith, yo también te quiero. Va. Bueno, mis chicas guapas, las quiero. Besos a todas. Les subo pronto todo, ¿va? Nos vemos. Mil gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias, gracias, gracias. Bye.